Y volvemos de la pausa y conversemos con Jimena Valenzuela. Hace cuánto que no conversamos, semana por medio estamos conversando con Jimena. Y claro, ella nos trae todo lo que... De repente nos queremos olvidar un poquito de la pandemia, pero ahí está Jimena para acordarnos que todavía sigue y que podría incluso ser peor. Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, yo feliz de poder informar a la comunidad porque la verdad es que la pandemia no se ha ido, por mucho que le quieran bajar un poquito el perfil y ahora por las elecciones esté casi desplazada la pandemia, la verdad es que no se ha ido. Tenemos ahora un nuevo peligro que es la variante Omicron, que es mucho más contagiosa que la Delta. ¿Es más contagiosa? Porque es mucho más contagiosa, pero es menos grave, se supone. Es que, eso es lo que dicen hasta ahora los estudios, que en realidad son preliminares. O sea, claro. Sí, porque entonces, lo que había leído hasta hace poco era que, claro, era incluso hasta 70 veces más contagiosa. No sé si se corroboró ese dato, ¿no? La verdad es que no es un dato que esté tan corroborado porque todavía los estudios son bien preliminares. Entonces lo que las autoridades se atreven a decir es lo mejor es vacunarse. Y también pensar en que debemos mantener las medidas de prevención, independiente de que no estemos con nuestra familia, la mascarilla, el alcohol gel, el lavado de manos constante. No se le debe olvidar a nadie. O sea, un botón de muestra. Ayer, en mi reporte, yo tenía 12 contagiados con Omicron a nivel nacional. ¿Sabes cuántos tenemos hoy día? No. Hoy tenemos 29. Ya. Cosa que no es menor. No. Y tenemos ya un contagio de la Omicron en la región metropolitana, que lo están estudiando, que sería una mujer que no tiene un contacto directo con viajero. Entonces, se trataría de un contagio comunitario. Y eso significa que en cualquier momento puede llegar a la región. O sea, quizá pasa como la Delta, que la Delta estaba en la región, la autoridad decían, está acá, solamente que no la hemos detectado. Totalmente. Y de hecho, ya la OMS dijo, o sea, va a predominar incluso sobre la Delta. Entonces ahora tenemos que cuidarnos. ¿Quiénes más se tienen que cuidar? Son las personas que no están vacunadas. O sea, tenemos un casi 80% de personas no vacunadas que en estos momentos están requiriendo de camas UCI. Eso no es un dato menor. No, para nada. Sobre todo teniendo en cuenta que las campañas de vacunación han sido súper potentes y que se ha demostrado incluso que la vacuna sí hace el trabajo para la que fue diseñada, y aún así hay personas que lamentablemente o no se han vacunado o no han completado su esquema. Sí, de hecho creo que, no me acuerdo el dato bien, pero era como un 57% de personas en UCI que no habían completado con la dosis de refuerzo. Que también allá ha pasado el tiempo, la inmunidad bajando un poquito, entonces se complica eso. Yo creo que hay que hincar el diente en estas personas, como decir, los antivacunas, porque está demostrado a nivel mundial que antivacunas súper reconocidos han muerto producto de la COVID. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarse? ¿Te fijas? No, es que es difícil tratar de generar el mensaje cuando se ha repetido un montón de veces. Lo que sí está claro es que por lo menos tenemos Seremi de Salud oficial, que se ratifica finalmente, que es Isabel Rojas, la que venía siendo la Seremi subrogante cuando Héctor Muñoz no estaba, y luego de que le piden, entre comillas, la renuncia a Héctor Muñoz, asume ella como la subrogancia. Ahora es la titular. Sí, bueno, ella asumió en un periodo bien, bien complicado. Se dice que fue por un tema político más que otra cosa la salida de Muñoz. Entonces, asumió ella que era como su mano derecha en el área técnica junto con Cecilia Soto. Y la verdad es que ha tenido un papel, tuvo un papel como seremi subrogante bien técnico. No se sale de esquema, no tiene postura política, deja las decisiones a nivel central. Bien, una posición bien correcta tenía. Y fue ayer corroborada como seremi. No hubo mayor nombramiento, solo el intendente la nombró como seremi. El delegado presidencial en este caso. Sí. O sea, perdón, el delegado presidencial. Patricio Kun. Y pasó como bien inadvertido, quizás por el tema de que no tiene un partido político X. Pienso yo, ¿no? En ese sentido, a ver. Era lo más pertinente, ¿no? Según yo,
Sí, teniendo en cuenta que los equipos de trabajo estaban conformados y había un bagaje de cómo se estaba realizando esta labor, se conocía el territorio, se conocían las debilidades de cada sector, hacia dónde había que apuntar. Entonces, era lo más lógico, que muchas veces lo más lógico en el gobierno no es lo más lógico. No, pero ¿sabes qué? Esta vez creo que se hizo bien. No. Además, creo que la campaña de vacunación ha sido exitosa, bueno, a nivel país, a nivel regional también. No estamos liderando, pero tampoco estamos tan mal. Entonces, creo que era lo lógico que ella siguiera, y ella tiene, como te digo, un área, un manejo bastante técnico que me gusta, bien explicativa, y se complementa súper bien con Cecilia Soto, la jefa del área de salud pública. Así que pienso que esto fue una decisión acertada. Coincidimos, Jimena Valenzuela. Muchas gracias muy por bien. Tu reporte y hacernos hincapié de que la pandemia obviamente no se ha ido, que debemos seguir cuidándonos y por supuesto tener las medidas de precaución, aunque, insisto, se nos ha olvidado o casi le hemos perdido un poquito o completamente casi el miedo al COVID-19. Jimena, muchas gracias. Un mensaje cortito, no se vuelvan locos comprando regalos, esta Navidad aprovechemos de abrazarnos ya que el anterior no pudimos. Los regalos para qué. De repente un te quiero es mejor que andar por ahí y quizás contagiarse. Claro, muy gracias. Buen llamado. Jimena, muchas gracias. Cuídense.